a 200 kilómetros por hora. Así sería el brutal choque entre dos coches y así es como quedarían. Una colisión a esa velocidad se equipararía a una caída desde 157 metros de altura. En un impacto a más de 70-80 kilómetros por hora, nada puede garantizar la seguridad de los ocupantes. Cuanto más se pisa el acelerador, se tiene menos tiempo de reacción ante un imprevisto. Serían unos 300 metros, que son tres campos de fútbol, lo que tardaríamos en detenernos. Conductas imprudentes que, aunque parece mentira, se ven en las carreteras. Es demasiada velocidad para un pinchazo, un reventón o que se te vaya los frenos. Vamos, que el golpe que se pega es pequeño. No solo por él, porque se puede matar, sino por lo que puede perjudicar a los demás. A 234 kilómetros por hora circulaba el jugador del Rayo Vallecano Antonio Amaya. Se enfrentaría a una pena de prisión de 3 a 6 meses. Por eso la directora de la DGT ha invitado al equipo que acuda a tráfico para mejorar su educación vial.